Muy buen día para todos ustedes. ¿Cómo les va? Comenzamos esta mañana del día martes con toda la información del sector agropecuario. Arrancamos de esta manera. Los técnicos de la Bolsa y de la Cámara de Cereales de Córdoba concretarán visitas a acopios y cooperativas en los próximos días con el objetivo de recolectar muestras de trigo que serán analizadas en el marco del primer monitoreo de calidad del cereal de esta provincia mediterránea. Una comitiva empresaria y técnica de Rusia visitó el INTA Manfredi y fábricas de maquinarias agrícolas. Realizaron consultas por todo lo relacionado con la agricultura extensiva, desde sembradoras y pulverizadoras hasta post cosecha y silo bolsas. Y a continuación presentamos las cotizaciones del último día hábil de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.145 pesos. Maíz, 2.570 pesos. Trigo, 2.160 pesos. Y sorgo, 2.100 pesos. No se registraron operaciones con girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento hoy 1.006 cabezas encerradas en el día de la fecha, un conjunto de novillitos de vaquillona espectacular, muy buena la calidad. Con precios similares a los de las semanas anteriores, te diría hoy el novillito entre 300 y 350 kilos, con valores entre 29 a 31.30, 31.40 fue el máximo, 31.70, perdón, el máximo novillito. Novillo de 350 a 400, con valores entre 28.50 a 30 pesos, 30.50, y un novillo un poquito más pesado, arriba de los 400 kilos, 420, 430, novillo que anduvo ahí alrededor de los 27, 28 pesos. La vaquillona muy similar, la ternera liviana de 300 a 350 con valor entre 30 y 31 pesos, bastante parejo. Y la vaquillona un poquito más pesada con valores entre los 27 y 28, 28.50. La vaca muy similar entre los 20 y 21 pesos, alguna vaca, una manufa entre los 18 y 19. Y el ternero, bueno, siendo hoy la vedette del momento, terneros y ternera liviano de 100 a 150 kilos con valores entre 36 y 40 pesos. Y terneros de 150 a 200 kilos con valores entre los 33 a 38 pesos. En rasgos generales, un muy buen rebaño. ¿Son precios normales para la época? Mira, la invernada, te diré que son los precios que se están manejando hoy la invernada. Por ahí no acompaña el tema de la invernada con respecto al gordo. Estamos en la época que hay un poquito, hay salida de gordo. Ahí te diré no una super oferta, pero sí mucha oferta de gordo y con una demanda media trancada. Los precios del gordo están bastante tranquilos, que sin duda nada que ver en relación a la invernada, por eso la pregunta. Hoy te digo la diferencia de un 25% entre el precio de la invernada y el precio del gordo, casi 10 pesos de diferencia, es bastante considerable. Pero bueno, es la época del año que está el gordo en estos valores y la invernada es lo mismo. Próximo remate, próximo lunes acá en las instalaciones, para todos aquellos que vean que quieran deseen vender, tenemos tiempo hasta el miércoles para sacar la guía por los feriados de jueves y viernes, semana cortita, así que nos vemos el próximo lunes acá en la instalación. Ingresaron a la venta 1.006 cabezas, del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillito de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 45 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 85 centavos. Vaquillona de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 85 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 90 centavos. Y toros, 20 pesos con 25 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada cotizaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 50 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 12 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 70 centavos para la compra, 16 pesos con 10 centavos para la venta. Recientemente se realizó en la Sociedad Rural de Villa María la jornada de actualización técnica Punto Soja, la extensión productiva, organizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba y Axsoja. El objetivo de este encuentro fue promover la federalización y acercar la información a los diferentes actores de esta cadena.
En este marco dialogábamos con la ingeniera agrónoma Silvina Fiam, subdirectora del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Si bien lo que nos hemos concentrado en hacer una caracterización productiva de lo que significa la soja en la provincia de Córdoba, hemos tocado de refilón la interacción que tiene con su cultivo competidor de tierras en la misma época del año, que es el maíz. Y en este sentido, justamente la diferencia de precios de maíz de esta campaña respecto de la anterior, mediada básicamente por la eliminación de retenciones de maíz, torna más atractivo el escenario para la producción de maíz que para la producción de soja, lo que termina traduciéndose en un recorte de la superficie que se estaría sembrando en esta campaña para la provincia de Córdoba, que significan unas prácticamente 4.5 millones de hectáreas de soja en la provincia de Córdoba y algo así de 1.8 millones de hectáreas de maíz también en la provincia de Córdoba. Los niveles de márgenes brutos en algunas localidades siguen siendo mucho más favorables en soja que en maíz. También es cierto que hay una relación insumo-producto que este año permite al productor recuperar gran parte de lo que eran los esquemas de rotación perdidos en campañas anteriores por la directamente imposibilidad de competir en cuanto a márgenes entre los dos cultivos de verano. Entonces lo que estamos viendo es que en esta campaña un planteo mixto, es decir, soja, maíz, tiene mucha más cabida que un planteo mixto de campañas anteriores. Agronómicamente esto es favorable. Agronómicamente esto es favorable, creo que como lo hemos dicho en la jornada, es una deuda que tenemos pendiente, tanto los productores como todos los que estamos involucrados en la cadena de producción, es una deuda pendiente con nuestros suelos, es una deuda pendiente con nuestro futuro, porque de lo que hagamos hoy dependerán las consecuencias que nos sucedan mañana, y eso ha quedado más que caracterizado en esta cosecha finalizada hace unos meses, en donde vivimos una serie de complicaciones, en parte debidas a la falta de planificación de largo plazo, en parte debida a la toma de decisiones para poder solucionar una coyuntura, y que han desatendido cuestiones estructurales, cuestiones de sustentabilidad, cuestiones de infraestructura, que lógicamente terminaron impactando de manera muy negativa sobre la cosecha 2015-2016 de verano. Prácticamente normal que haya una superposición de estas dos actividades, la siembra de los cultivos de veranos y la cosecha de los cultivos de invierno, como lo son el trigo y el garbanzo, sobre todo en la zona norte de la provincia. Esto ocurre normalmente, podemos decir que no debería significar una complicación en tanto y en cuanto las condiciones climáticas nos acompañen, es decir, necesitamos ventanas de días soleados, para poder acceder a los cultivos de trigo, trillarlos en las mejores condiciones, conservar la calidad que pueda haberse acumulado durante el ciclo. Y bueno, a la vez también podemos estar necesitando, si queremos sembrar prácticamente en el mismo lote, algún aporte de precipitaciones que restablezca la humedad en los primeros centímetros del suelo, como para que la germinación de los cultivos de verano tenga una oportunidad. Pero no estamos hablando en este momento de complicaciones muy significativas en estas dos actividades. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con más campo aquí en Campo Directo por Tele8. Ya no me jures amor, porque lo nuestro es ayer. Segundo tramo de Campo Directo aquí por la pantalla de Tele8, les presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. Hoy martes, a partir de la hora 12, se presentará en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba el libro Pastos Postfuego en las Sierras de Córdoba, un trabajo conjunto de docentes de esta Casa de Altos Estudios. Mañana miércoles, a partir de la hora 9, tendrá lugar en la Sociedad Rural de Cruz del Eje el segundo encuentro de tecnologías críticas en sistemas ganaderos del arco noroeste de la provincia de Córdoba. Y a continuación, el pronóstico del clima para los próximos días.
En las próximas jornadas se prevé un cambio del viento al sector sur, con temperaturas que experimentarán moderadas modificaciones y no se descartan algunas lluvias muy sectorizadas. Para esta jornada y mañana se espera una máxima de 28 grados, en tanto que el jueves podría llegar las primeras lluvias con leve descenso de las temperaturas. De acuerdo a las perspectivas climáticas, el fin de semana volverían las máximas en el orden de los 30 grados y el cielo estaría despejado a parcialmente nublado. De esta forma hemos llegado al final de nuestro espacio agropecuario con 10 minutos a puro campo aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y buena semana.